Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en un destino del departamento de Chalatenango. Estamos en Dulce Nombre de María. Exactamente, estamos a unos 400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Quiero contarles lo que tiene Dulce Nombre de María. Pero, por favor, antes, siempre, suscríbanse. No olviden, por favor, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de cada uno de estos videos del segmento que tiene para ustedes todos los destinos naturales y culturales de nuestro país, El Salvador, para que ustedes los conozcan también de manera virtual y compartirlos sobre todo. Así que vamos a conocer más sobre este municipio de Dulce Nombre de María. Dulce Nombre de María está aproximadamente a 72 kilómetros de la ciudad capital. Sus fiestas son celebradas en honor a su patrona, la Virgen María, del 6 de diciembre al 12 de diciembre. Además, se tiene la festividad que se celebra el Día de la Cruz frente a la Casa de la Cultura y también el Festival del Maíz, que este se celebra desde el 1985. Y lo celebran además con las candidatas de la localidad aledaña y con sus vestidos típicos. La fauna del lugar se puede encontrar en sus localidades: venados, pezotes, tacuacines, cuzucos, pumas, tigrillos, coyotes, además de la flora de sus bosques húmedos tropicales, madre cacao, pepeto, pino u ocote. En el lugar encontramos muchísima hidrografía, entre ellos están los ríos de Sumpul y además están unas cascadas impresionantes que las podemos nosotros también ubicar en cada uno de los murales que tiene este bello municipio. Además, déjenme comentarles que este municipio está aproximadamente colindante con San Rafael, Santa Rita, y también ustedes pueden ubicar dentro de ese mismo municipio un lugar, bueno, más bien tres lugares impresionantes. Los lugares que pueden ustedes ubicar acá en Dulce Nombre de María: tenemos cerca del cerro, está un lugar muy, muy especial, Parque Ecológico El Manzano. También tenemos el lugar Jaragua y la esquinita del Bambú. Así que vamos a continuar con este recorrido. Acompáñenme. Y es así como realizamos este recorrido en Dulce Nombre de María. Por favor, visítenlo, les va a encantar. Y desde luego no olviden, por favor, su like, suscribirse y compartir para que más personas a nivel nacional e internacional conozcan más sobre este segmento Vagando con PH. Así es que no olviden siempre compartirlo, dejar su comentario y nos vemos en el próximo segmento. Saludos.